En lo que es un lugar de miedo también, pues muchas personas, empleados públicos hoy en día, han logrado ver en este espacio acá a una mujer vestida de blanco. Son muchas las narraciones que sobre este edificio, como otros del centro histórico, ha recorrido los tiempos. La pregunta es, ¿cuán reales son estas leyendas? Lo que me pasó a mí fue que corrí al teléfono porque sonó, ¿verdad? Luego que iba a agarrar el teléfono dejó de sonar. Cuando al mismo tiempo me tocaron la puerta. Corrí yo a abrir la puerta, pero al mismo tiempo que abrí la puerta no había ninguno y el teléfono me volvió a sonar. Por una gentileza y autorización de la seguridad del edificio, la SAAS, y confiando en la seriedad de la investigación, un equipo del programa radiofónico Siglo 30 y la página web siglo30.com penetró a su interior la noche del 10 de agosto del 2007. Los hallazgos fueron significativos en fotografía, video, sonidos extraños, sensores de movimiento que se disparaban y psíquicos que convulsionaron ante la presencia de un ente espiritual.